Estamos en la calle Maipú, entre las calles 27 y la calle 24. Lo que estamos haciendo es recomponiendo la carpeta asfáltica, que está muy deteriorada. Esta se hizo en un momento muy apurado, en el gobierno anterior, en una elección, se hizo con una base muy mala, con un material muy flojo y bueno, se deteriora. Cada lluvia tenemos que estar acá trabajando. Entonces hemos decidido hacer una reparación integral. Mejor dicho, lo ha decidido el intendente, ¿no? Nosotros estamos ejecutando nada más. Bueno, estamos levantando la parte más deteriorada, como ustedes ven, esto ha sido entoscado ya, se le está pasando el rolo recientemente adquirido también por la municipalidad para afianzar el sector. Hoy le vamos a tirar una carpeta muy fina, porque tenemos el pronóstico de lluvia, para que no se deteriore el entoscado y mantenga esto. Y apenas tengamos el tiempo ya disponible para esto, hacemos la carpeta completa. Porque esta es una salida hacia la ruta 202 rápida, ¿no es cierto? Entonces, todos estos frentistas, cada vez que llovía y todo eso, realmente era una lucha poder salir de acá, porque tenían que andar por las banquinas, que son de tierra, por lo tanto, en el barro y todo, van a tener un lugar, realmente una calle, en muy buenas condiciones para salir. Tenemos todo el equipamiento necesario para hacerlo, no tenemos excusas. Una decisión política del intendente, de tener todas estas máquinas y modernizarnos, gracias al esfuerzo de que todos los vecinos pagan sus tasas. Te imaginas que acá hay un capital enorme, eso lo tenemos que agradecer a los vecinos. Toda maquinaria del municipio, personal del municipio, el trabajo se hace completamente con gente del municipio.